hello hello and welcome back so here we are once more once again ready to basically wrap up the week today we're going to be um finishing what we have been working during the last couple of days and we are actually going to be moving on a little bit quicker on the topics remember that uh, yesterday we were talking uh, about a couple of things for today we're going to talk about adjectives and clothes vocabulary. Those are going to be the main topics for this evening's class. But before anything, I want to know do you guys have any questions? Do you happen to have any questions? Or are we clear on everything so far? Tienen alguna duda? ¿Les ha surgido alguna duda en los últimos días? ¿O estamos con um, todas las ideas claras hasta este punto? Quiero saber, porque igual hoy es el último día, ¿verdad? De la de la semana. Entonces, si hay algún problema con la sección 4 para ayudarles a solventarlo, uh, pues ya, antes de dejarlos ir, para que pues ya lo tengan resuelto, valga la redundancia. Si no, pues igual, seguir trabajando, ¿verdad? En lo que tenemos preparado para hoy. Ok. Pues parece que no. Entonces, si no hay problemas, si no hay ninguna duda, eh, vamos a empezar con la situación de todos los jueves o de todos los últimos días de semana, porque de hecho ya mañana no tenemos clase, sí, sino que hasta hoy llegamos, ¿verdad? En el horario regular. Eh, we have to go ahead and talk about the question for the last day of the week. I am going to ask you guys once again. Do you happen to have any plans for this weekend? Do you have any any plans, any ideas, any expectations for this weekend? Um, the first person to answer to this question tonight is going to be Liz. So tell me, Liz, do you have any expectations or plans for this coming weekend? Hello there, Elizabeth. okay so it seems like she joined but then she fell asleep um how about uh, the case of Omar do you have any plans for this weekend tomorrow oh there she is <laughs> sorry sorry Omar um, yes tell me um, I think I don't have plans for this weekend but well I I go into the, the church. Um Oh, i go going to uh, play basketball also. And cool. that's it. <laughs> Pretty cool. Yeah, playing basketball and also going to church. Nice, nice plans. Okay. Um How about the case of uh, Mirna? Mirna se acaba de unir. No, vamos a darle un momento mejor que se acomode. How about Omar? Do you, Omar, have any, any plans or any expectations for this coming weekend? Hello. Hello there. Yeah, uh, yes, I'm gonna I will work in my house and we got, and we go, we will go to the church with my family. Okay, pretty nice. Okay, so going to church. Um, in the case of Fernando, do you happen to have any plans, Fernando, popping up this weekend? I don't have any plans. You never do, huh? You never do have plans for the weekend. That seems like you're a pretty busy man, but you don't want to share. That's all right. It's okay. Um, how about are you Batman during the weekend? <laughs> are you Batman or something like that? How about Sophia? Tell me, Sophia, what plans do you have for this weekend? Oh, the microphone. Oh, there we go. I am going to go to Beijing. Oh, that's great. Is this the first time? ¿Es la primera vez o ya ha ido antes? Eh, primera vez. Muy bien, mucha suerte. Solo que, bueno, mi novia me diría que me sienta obligado a, decirle, a darle el consejo. No se sé sobreexija. Porque yo la llevé, la llevé hace dos semanas a ella, bueno, más bien fue ella con con nosotros por primera vez y estuvo con el dolor de piernas como cinco días, así que, porque pues sí, verdad. Yo le di a sacarte el jugo, vengo. Así que sí, no se sobreexija. Yes, just go easy on it and you know it will work. So very good, it is great. Ok. Now, Mirna, ahora creo que sí ya se sentó, ¿verdad? Let's hear from you, Mirna. How about you? Do you have any plans for this weekend? Es que quiero decirlo, pero no... Um, no le puedo... Eh, bueno, unas palabras no las podría decir. No, la, no, no sé cómo decirles. Está bien. ¿Cuáles serían? Ajá. O más o menos cómo nos ayudamos. Sería... A after work uh -huh. uh, um, um, disfrutar disfrutar uh, enjoy enjoy uh -huh. enjoy uh, un paseo uh, dependiendo del tipo de paseo si es caminando sería a walk sí. uh, uh, un paseo digamos uh, salir de salir okay eh, sería ir al centro comercial o algo así sí. o, okay uh, enjoy si es solo a caminar sería a trip to the mall sí enjoy a trip to a trip to the mall si es a comprar sería enjoy shopping. Sí, ahí depende. Si es a comprar, sería enjoy shopping. Si ¿sí? ir a disfrutar las compras. Si es solo porque quiero salir un rato a caminar, ¿verdad? A distraerme, sería a trip to the mall. Un viajecito al centro comercial. Ah, ok. Así. Uh -huh. uh, Eso sería. So, what are you going do? The, the shopping or the trip to the mall? Mm, es que no puedo pronunciar como usted le está diciendo la otra. Shopping. Eh, no, la otra. Ah, trip a trip to the mall. Pero si me lo escribo. Ah, lo mandé en el es... chat. Ahorita. Ajá, ahí está en el chat. Sería a trip uh -huh. to the mall. Uh -huh. A trip to the mall. Un viajecito, verdad, a el centro comercial. A trip to the mall. Muy bien. Uh, sí. Si fuese el caso, en caso que la salida sea, por ejemplo, simplemente en carro, moto, lo que sea, a pasear como en, en carretera, podríamos decir, o sea, como por ejemplo, hay a veces muchas personas me preguntan, ¿cómo se dice ir a pueblear? O sea, pueblear es, es una palabra que usamos más que todos nosotros, ¿verdad? Así como de forma más coloquial. Entonces, ese tipo de palabras no necesariamente son tan comunes en... Um, en inglés, podríamos decir a road trip, ¿sí? A road trip. Que esto se refiere como a un viaje de carretera, ¿sí? O oh. sea, o podemos decir a short road trip, que sería un viajecito de carretera. So, sí. A short road trip. Sí, en ese so, caso, o sea, que vamos a ir como a un lugar cercano, ¿verdad? Road trip. Un, un pequeño, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. A short uh -huh. road trip. Otra otra forma, sí, eh, es el sightseeing. Sightseeing. I want to go enjoy sightseeing. Cuando hablamos acerca del sightseeing, esto se refiere a cuando salimos simplemente por las vistas, o sea que digamos vamos a la montaña, pero no para escalar, no para 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 subir la montaña, sino solo para ir a ver el ambiente, verdad. Entonces a eso por lo general le llamamos sightseeing, sí, solamente para ir a a ver, a distraerme, va, eso podría ser. Cuando ustedes dicen, o sea, o decimos, verdad, que me voy a, a distraer, o sea, yo puedo decir I will go sightseeing. Entonces, eso se puede hacer en cualquier lado, no significa que solo en la naturaleza, ¿ok? okay también lo pueden hacer ustedes, eh, no hay problema, castellanos, no está tarde, sí. este, lo pueden hacer, um, digamos, en, en su comunidad, o sea, solamente para ir a ver, y ustedes se chocan, qué sé yo, con niños que están jugando en la calle, un pajarito, o sea, es a eso que salen, ¿verdad? A distraerse, so go sightseeing, ¿ok? Okay. Uh -huh. Sightseeing o go for a walk o sea esas dos cosas se pueden usar también eh, de forma uh -huh. bastante similar muy bien eh, ya tienen casi todos ahí también posibles planes miren ahí está la lista de posibles planes vamos a ver siguiendo a uh, tatiana do you have any plans for this coming weekend? Hola buenas noches. Disculpe la ausencia de estas últimas dos noches. No se preocupe, yo le iba a decir de hecho, perdón que no le contesté en el chat. Lo pensé como cinco veces y después nunca lo mandé el mensaje. Este, <laughs> no se preocupe por eso. Este, nosotros entendemos cuando son situaciones así, así que por ese tipo de cosas no no habrá mayor problema. problema. Uh -huh. Ya uh -huh. problema sería que se nos ausente, ¿verdad? Toda la semana y no sepamos qué pasó. Ahí sí. sí. Uh -huh. Pero bueno. por esta situación no hay problema. Bueno, JSG. Eh, yes, few plans to the weekend um, rest, rest, maybe go for a while and go to church. Okay, very good. So you want to rest a lot and also... ¿Se um, entendió? Yes, sí, claro, todo. todo, todo no, pues no, aquí estamos aprendiendo, pero ya llevo ¿Sí? años siempre, primero, nivel básico, nivel básico, <laughs> y de ahí no paro, entonces... Oh. Poco a poco. Lo bonito es ir avanzando, pero no en el mismo y básico, y básico, y básico. Ya me puedo todo lo. Digo que me puedo todo lo básico. No, sí, ya pero, estamos bastante bien, estamos bastante bien, Tatiana gracias sí de hecho porque lo dijo súper o sea todas las cosas tuvieron o sea la estructura correcta sí o sea y como el un rest. pedazo de pan en la boca imagínese para que vea para que vea, me llega eso que usted siempre está comiendo ya, no, ya por eso ya no enciende la cámara ya no quiere que la moleste vea no no es eso es, que, <laughs> es le... que tengo que salir más presentable ah, pero que ahorita no más va así. al principio les dije que iba a agarrar a alguien para molestarlo, Tatiana dijo fuga <laughs> bueno está bien no hay problema <laughs> bueno. okay yeah very good how about marvin do you have any plans for this weekend marvin excuse me sir Uh, coming late uh, it's okay it's, it's okay, okay. oh yes do you have any plans a plan for el fin de semana any plans for the weekend uh, course, uh, I visit my parents. Uh, uh, the, let's go to church. With okay. Family. Yes. Okay, yeah. very good. Yeah, visiting parents and also going to church. That sounds really, really good. Very nice. Um, Saben que hablando de eso que estaba hablando ahorita con Tatiana, verdad, de que en la clase de 9 a 10, por lo general me gusta tener como. Algo con lo que hacerles reír por algún momento para que no se me duerman. Este, hace unos días, uh, creo que fue en enero, que tuve ese grupo, que había una persona que se parecía bastante a Federico Celedón, el de las noticias. Entonces, y él casi siempre se conectaba tarde. Así que yo por eso le decía que era que iba llegando apenas de TCS. Él, honestamente, yo no sé cómo es que había conseguido la chance de estar en estas clases porque él ya vivía, o sea, estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces, y desde allá estaba tomando las clases, como les digo. No sé cómo hizo al final. En la última semana fue que yo me di cuenta, así que no me dio chance de preguntarle, pero desde allá era que, que se conectaba. Así que, ajá. Pero aquí todavía ninguno de ustedes sea. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo y no encontré a nadie para molestarlo. Pero bueno, está bien. No es, no es problema eso. ¿O será que Fernando va a ser en la última semana? Lo veo con ganas. Just kidding. Okay, Castellanos, uh, let me hear you. Do you have any plans, any ideas, any expectations for this weekend? Oh, I think your mic is still off. So, uh, tenemos apagado el micrófono. Ahora sí. The Saturday, uh, I went to the doctor. And Sunday, uh, I went to the shores. Okay, and your visit to the doctor is like a routine thing, or are you feeling bad? Uh, ¿Cómo se podría decir a chequearme la vista? Oh, you're going to go to the eye doctor then. Uh, you need to have an eye check. Esa palabra de chequear es, es, es robada del inglés, así que por eso es fácil, sí, eye check. You have, you're going to do or, or get an eye check. Sí, eye check. Y en ese caso también, vaya En inglés hay cosas que se pueden hacer sencillas, pero también tienen su versión complicada. En español, ¿verdad? La gente, bueno, yo al menos he escuchado que la gente casi se ahoga cuando uno dice, "No voy a ir al, al oculista" o cosas así, porque lo normal es decir el oftalmólogo, sí, pero en inglés existe el decir el ophthalmologist o también ustedes pueden solo decir "eye doctor". El doctor de los ojos, ¿sí? Eye doctor. No para todas las especialidades se puede hacer esto. Por ejemplo, para el, No van a decir tooth doctor para el, el doctor de los dientes, ¿verdad? Ese es el dentist, okay. No es que para todos, pero para el oftalmólogo, ya que es algo. Tal vez no complicado, pero si ustedes vieran la clase de video que yo veo acerca de la gente de Estados Unidos, sabrían que son un tonto, un tanto. Perdón un tanto, ajá, dejados con algunas cosas. Entonces, palabras como esas, ophthalmologists ellos consideran, algunas personas de Estados Unidos, que se refiere quizás a alguna clase científico nuclear o cosas así. Entonces, y son palabras bien sencillitas, ¿verdad? Pero pues eso, uh, ustedes pueden decir I doctor para referirse al oftalmólogo. All right, uh, next one up, Isaac, do you have any plans for this coming weekend? Eh, I don't have a plan. You never do. Hmm. otro que es, ustedes dos seguros son Batman y Robin, miren, porque nunca tienen planes, nunca quieren compartir nada de lo que hacen el fin de semana, ni Fernando ni Isaac. Algo raro se traen. Okay, that's all right. How about, um, Luis, Luis Valle, do you have any plans for this coming weekend? Um, yes. Um, my plans are. To go to the movies with my girlfriend and my family. Very good. What movie are you gonna see? Um, Thor. Thor. Okay, pretty cool. Yeah, I was supposed to go see Thor with my girlfriend also. Um, the day I got the COVID. <laughs> <laughs> so yeah, it was on a Wednesday. I don't know if you guys have that. I think I think it is like a regular thing in Cinemark. Like they have uh lower prices on Wednesday so she told me like yeah we should go on wednesday you know wednesday it's better because you we don't have to pay as much uh, and actually that day was when i got the test and yeah we both had to stop the plan but it, that's all right um, how about rebecca do you have any plans for this coming weekend rebecca yes i will go for a walk with my world family Perdón. Wall, wall, no sé cómo se dice. Wall family. Iré de paseo con toda mi familia. Yes, I will whole, whole. Ah, whole. esa palabra. Sí, whole, whole. Ahorita ah, la mando. Okay. Ajá, whole family. Oh, okay, pretty good. Yeah, that sounds like a really nice plan, you know, going on a trip with the whole family. Great. Esa palabra Honestamente, a mí también me causó muchos problemas al principio cuando, cuando la, me la aprendí recién, porque yo siempre la sentía bien compleja el decir whole, ¿sí? En esos días, incluso decir who a mí no me gustaba. Entonces, pero um, después ya le, le agarré más el tema y supe cómo, cómo pronunciarla. Pero sí, así se dice whole, ¿sí? Y se refiere cua, o la usamos cuando nos estamos, cuando estamos haciendo referencia a algo completo. En el caso, por ejemplo, si ustedes van a Subway, sí, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, les pueden preguntar o es muy probable que la forma en la que les pregunten es if you want uh, six inches or whole, ¿sí? si quieren solamente seis pulgadas o completo, o sea, el todo el, 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 el pan, verdad. Si no, si no solo si no les preguntan whole, también existe la posibilidad que les eh, pregunten if you want six inches or foot long, que eso se refiere a el pie, o sea, o sea, todo el, eh, lo, lo largo que supuestamente tiene el pan, ¿verdad? Se supone que mide un pie. Entonces, eh, pero la palabra whole como tal se usa para eso. Eh, también la pueden ver en granos, o sea, en, en panes de, de granos, los que son multigranos, muchos tienen esa palabra, whole. Y cuando hablamos acerca de incluir a todas las personas que son parte de un grupo, por ejemplo, decir, ajá, whole, así, exactamente, whole, así como lo escribió, este, cuando hablamos acerca de las personas que son grupo de, parte, perdón, de un grupo, como una clase, o hablar acerca de la familia, o hablar acerca de los compañeros de trabajo, sí, my whole group team, or my whole work, work team is going to go, o sea, todo mi grupo de trabajo, verdad, va a ir, así que, muy bien, bien hecho. Uh, how about uh, Daniel? Do you have any plans for this coming weekend, Daniel? Good evening, teacher. Good evening. In, uh, I am going to go to the beach. Oh, that is pretty cool. What beach are you going to? Um, Costa del Sol. All right. Yeah, that sounds like a really, really nice idea. Pretty cool. I hope it all goes pretty well, and, uh, you enjoy your time at the beach. Pretty cool. Okay. Um. How about the case of Jacqueline? Do you have any plans for this weekend, Jacqueline? Hi. Hello. Yeah, me voy conectando. It's okay. I'm going to. No sé qué están hablando, pero I going to the driving. Oh really. <laughs> All right. Si, sí, estamos hablando acerca de los planes para el fin de semana. Pero si vas a manejar, ahorita, muy bien. Ahorita, ahorita, estoy manejando. Ah, you're driving right now. That's okay. <laughs> okay, be careful then. Be careful. Okay. And last but not least, la última persona que le voy a consultar de esta noche será Luisa. So tell me, Luisa, do you have any plans for this coming weekend? On the weekend, I'm going to work but oh. we will go walk with my children. All right, that is great. Yeah, even though you're going to work, you still are going to take some time to go uh, for a walk. That's pretty pretty cool. Okay, so thank you everyone for sharing your plans and your expectations for this weekend. Right now, then we're going to dive right into the topic. Ahora, eh, disculpas, Luis, que no le pude atender la, la duda que tenía hace un momento, pero estaba con el grupo anterior, así que por eso no había podido. Pero de hecho, justo estaba, o sea, cuando leí ahí rapidito, verdad, lo que lo que consultaba eh, y vi más o menos cuáles eran las dudas, se me vino a la mente de forma directa esas respuestas porque, o sea, sí me, me recordaba de ellas. Pero no sé si alguno de ustedes, de los que se unió ahora después ¿Tienen alguna duda con lo que hay que trabajar de la sección 4? O si lo tenemos ya todo claro. Porque, o sea, esta es la última, última reunión de la semana, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues para poderles ayudar uh, ahorita antes de iniciar con los temas. Ok, seems like no. Bueno, entonces, uh, sorry. Si no hay dudas, vamos ahora de una vez a hablar acerca de los adjetivos. Ya les comentaba. Oh, sí, dígame. Eh, yo quería saber este, hasta cuándo podríamos tener para hacer eso, para completarlo. Eh, se supone que la, la sección 4 sería hasta el día de mañana. Por lo general es eh, por la tarde. Casi siempre le solicitan que tengan listo eh, mañana en la mañana, pero casi siempre la revisión en realidad la hacen en la tarde. Así que, o sea, si puedes tenerlo listo para antes del mediodía de mañana, sería perfecto. O sea, para evitar, ¿verdad?, que, que estén con las llamadas y cosas así. Ajá, porque a mí me escribieron y me dijeron de que la sección 4 y 5 era para el día de ahora. La 5 aún no, la 5 sería la siguiente semana. Eh, la sección 5, perdón, y el examen final. Ah, bueno, uh -huh. gracias. Ok, bueno. Eh... All right, eh, bueno, veamos, sí, Mayra. Good evening. Good evening. Yo tengo una duda. Eh, cuando, al salirme de la plataforma un día de estos, me salió un mensaje que dice: Usted se ha inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. ¿A qué se refiere? Ese es un problema común a veces, más que todo en los últimos días. Eh, suele pasar. Pero el problema más bien estaría si ya cuando usted termine la totalidad del curso, si todavía le sigue dando ese mensaje, ahí sí ya sería de, de comunicarnos y que arreglen eso. Pero en los últimos días casi siempre sucede. El problema es que antes se habilitaba la obtención de los diplomas eh, casi que desde el principio. Y había muchos eh, estudiantes que lo que hacían era que, o sea, en la primera semana terminaban todo y no se volvían a conectar a ninguna clase, ya nunca desaparecían y ya no volvíamos a saber de ellos, ¿verdad? Y pues así era como que más complejo al final el, el trabajar eh, algunos grupos. Entonces había algunos que habían tomado esa práctica ya, que pues entraban, terminaban todo y no volvíamos a saber quiénes eran ellos, ¿verdad? En, la, en las clases. Entonces, después se ha tomado una actualización y ahora por lo general ya en las últimas dos semanas se empiezan a habilitar los, los diplomas, o sea, ya ustedes están un poco más entrados, ¿verdad? En los temas, ya ha pasado algo de tiempo, se espera que la mayoría haya tenido como una asistencia un poco más activa, entonces, y ya en los últimos días es como que sí, ya más normal, se empieza a ver un poco la deserción y así. Eh, y durante ese proceso, cuando se está actualizando la, la situación de los diplomas, es que empiezan a ver ese tipo de mensajes, pero ya después, cuando ya la última semana, ya no debería aparecernos eso, o sea, aparece todavía ese mensaje, entonces ahí sí, ¿verdad? Va a haber que hablar con las personas de mantenimiento y que ellos hagan la, el, el hecho de agregarla otra vez como a la lista para que pueda tanto obtener el diploma como también eh, tener las notas, ¿verdad?, que, que haya obtenido. De acuerdo, porque sí me parece que ha avanzado, pero uh -huh. me aparece ese mensaje y por eso me, me generó la duda. Sí, Muchas sí, gracias. pero es, es algo más o menos normal, digamos, en estos días. Eh, Omar. Sí, teacher, qué bueno que Mayra toca ese, Mayra creo que es, tocaba sí, ese sí. punto. Lo mismo, lo mismo me, me, me pasaba a mí, pero yo pensé que era porque su servidor, yo apliqué en, en un anuncio en Facebook. Uh -huh. Yo no estoy bajo ninguna empresa, o yo sea, soy, yo soy independiente. Uh -huh. Entonces, yo pensé de que a raíz de que yo lo había hecho de manera, eh, valga la redundancia, independiente, que por eso no me iban a dar diploma, sino que porque me decía que solo como asistente aparecía. Dije, ah, bueno, entonces me aceptaron dentro del curso, pero no me van a respaldar la participación. Yo lo pensé, o sea, como algo normal, ¿no? porque no estoy bajo la cobertura de ninguna empresa que esté afiliada uh -huh. a esa forma entonces, pero ahorita que veo que me va a, ir a lo menciona, entonces sí ya me llamó la atención. Entonces, le... Sí, en mi caso, sí, pues, yo pues, soy facilitador y a mí me aparece a veces eso. A veces me aparece que no voy a obtener diploma. O sea, es como, porque yo resuelvo algunos de los problemas a veces, ¿verdad? De, lo, de las pruebas que ustedes tienen que hacer. Entonces, eh, me aparece que no voy a obtener diploma porque solo soy eh, invitado, cosas así. Pero es que... O sea, suele pasar, sí. Y agradezcamos que o sea, ahora que ustedes están acá ya no hay tantos problemas porque antes era bastante común. Antes había, bueno, hubo un grupo que se me puso bien tóxico una vez porque decían que, ¿por qué me están escribiendo a mí si yo estoy haciendo todo a tiempo? O sea, y ese grupo, esa vez sí se enojaron como cuatro personas, estaban bastante molestas porque decían que ya tenían todo, ¿verdad? A, a su tiempo, o sea, todo lo habían terminado. Entonces, pero les seguían recibiendo mensajes que les recordaban eh, que tenían que trabajar, que tenían que avanzar, porque si no, la beca, o pues, más que todo aquellos que están con beca, se les iba a revocar. Entonces, y ellos estaban bien molestos por eso. Pero, eh, en realidad, yo siento que, o sea, es un trabajo bien arduo porque, o sea, ustedes solamente son un grupo, pero por lo general, de, o sea, de principiante a veces inician hasta cinco grupos. Ahora imagínense, solo de principiantes son alrededor de, ¿qué? 100 personas. Y luego tenemos todos los, los demás, o sea, hay principiante 2, principiante 3, luego están los uh, preintermedios, que son un montón de grupos de preintermedio, los intermedios que otra vez son un montón de tanto grupos como módulos. Eh, están los preavanzados y los avanzados, entonces son un montón, un montón de grupos que hay que estar organizando y dirigiendo, ¿verdad? Entonces, yo lo que les decía a ellos era eso, que en muchas ocasiones um, era como más bien una situación genérica, o sea, que les mandaban ese mensaje como en general a todos para el recordatorio de todo, ¿verdad? Pero ellos decían o se sentían como que era un targeting, como que solamente a ellos les estaban diciendo eso. Así que con esas cuatro personas sí tuvimos que como que hablar un poco más eh, claro, digamos, y desde ahí yo noté bastante que se hizo como ese cambio, de que ahora no es tan incisiva la, el recordatorio. Antes era como más complejo, digamos, el, el recordatorio ese de decirles, miren, tienen que hacerlo si no pierden la beca, tienen que hacerlo si no pierden la beca. Hoy es como, miren, hasta esta fecha tienen, trabajenlo y esta es la fecha límite, ¿verdad?, cuando se revisan notas. Pero, ajá, eso es es un poco parte como de la evolución misma que ha tenido en algún sentido, ¿verdad? La, la, la función de, de corporativo. Y mire, gracias, María, por los comentarios. Sí, díganme. Mire, Oscar, soy, soy Tatiana. Este, uh -huh. Yo le voy a ser sincera por una situación que me pasó a mí. Uh -huh. en, lo, en el video de YouTube sobre cómo eh, inscribirse a la plataforma no explica qué tan largos son los temas. <laughs> es, es, o sea, es chiste lo que, <laughs> es chiste, pero a la vez salí mal evaluada, porque yo pensé que a la vez, eh, yo empecé a trabajar en la plataforma antes de que iniciara las clases con usted. Uh -huh. Ay, chico, ay, solo estos temitas, dije, ay, qué fácil, voy a empezar a tocar estos, en las primeras tres evaluaciones. Uh -huh. Según mi, mi entendimiento, ¿verdad? Entonces, y pasó la primera semana, llegó la segunda, hasta cuando me hablaron que tenía que avanzar, porque yo era la que iba más atrasada, pero yo pensé que iba adelantada y no. O sea, cada, cada objetivo tiene una numeración y uh -huh. esa numeración lleva subobjetivos. Sí. Uh -huh. <laughs> Entonces, hasta el lunes de esta semana me vine a poner otra al día. Pero no, el detalle no es ese, el detalle no es de haberme puesto al día. Ajá. El detalle es que, bueno, en el examen confí, quiero confiar en Dios que salí bien, a pesar de que inmediatamente al enviar las respuestas le da, le da el propio sistema, le dice a uno si, si salieron buenas o malas. Uh -huh. Pero al hacer las actividades de cada uno de los videos o dejar ahí, sí, eran unas evaluaciones porque no eran exámenes, eran unas uh -huh. evaluaciones. Uh -huh. Todo me salía mal. ¿De verdad? Sí, todo me salía mal. Entonces dije yo, quizás porque estoy a distiempo, ya me pusieron cero en todo y. No, Pero... no debería ser. Pero igual ahí quedó, ahí quedó todo. No, sino no, igual, puede, ese, la mayoría de esas evaluaciones así de las secciones normales que no son parte del examen, esas se pueden, se pueden arreglar. O sea, esa usted puede regresar y revisarlo otra vez y lo puede, lo puede cambiar. Voy a hacerlo, voy a uh -huh. hacerlo porque sí, se lee. Sí, porque es necesario llegar, o sea, al final de cuentas es necesario llegar al, al, al 80%, por ejemplo, ahorita van a ver que yo tengo como un 20, creo, porque aquí no en esta vez como ah uh, ah no, aquí no me parece. Perdón, tengo que ponerme en forma de estudiante para poderlo ver. Pues no, no voy a hacer eso porque tampoco verdad. Entonces, vale. pero sí, este, lo podría hacer. O sea, usted en, me, me imagino que se refiere más que todas las partes que están en eso, sección uno, sección dos, este, sí. se puede regresar a, a tratar de corregir algunas de las cosas, verdad, en las que quizá hemos salido mal. Y eso que la, las actividades, este, ¿qué ponderación tienen? Eh, estas son bastante importantes en realidad. La mayoría de estas actividades, uy, perdón. Vienen con. Uh, por lo general, aquí está abajo los puntajes. En este caso, creo que esta es como de 24 puntos o no sé, a ver, 25 puntos. A ver, cada una de las secciones tiene, ¿verdad? Una, una cierta cantidad de, de actividades y cada una sí. de esas actividades va recibiendo una ponderación eh, como más específica. Por decir algo, cada una de las secciones tiene dos puntos que usted se puede ganar. Si usted sale mal, en todas las actividades de una sección completa, ahí ya básicamente solamente se está quedando con ocho puntos, ¿sí? Ahora, esos puntos no necesariamente son los puntos completos, ¿verdad? Después de eso se, va, se van a unar con los puntos de los exámenes, que los puntos de los exámenes ya son una cuestión aparte. Entonces, pero en sí, las actividades de cada una de estas, dependiendo de la cantidad de actividades que tenga cada sección, esa será la ponderación que tengan. A veces hay secciones que solo tienen dos actividades. Entonces esas secciones, cada una de las actividades vale un punto de la, de la, de la sección. Así que es como que si ustedes se equivocan una o si se equivocan las dos, digamos, ya no se puede equivocar en ninguna otra de las otras eh, secciones. tiene exacto. que sacarlo todo exacto en las siguientes. No, pues Voy a regresar. Si, se puede. si me, el sistema me lo permite, lo voy a ir a hacer. Uh -huh. Sí, porque por lo general el sistema da oportunidades con eso. Si hay alguna duda, o sea, ya que va a ser durante el fin de semana, pues bien me puede contactar, porque pues para eso es que estamos, ¿verdad? Para poder a, ayudar. Entonces sí, o sea, me puede contactar y ahí le echo la mano yo con, la que, con lo que haga falta. Gracias, Oscar. Bueno, no hay problema. Entonces, eh, no sé, ¿alguna otra duda que tengan de momento para poder aclarar acerca de estas situaciones? Isaac, dígame. Eh, solo una pequeña duda, así un poco rápido para no quitarle mucho tiempo, y es con respecto a. a bueno, eh, de igual forma, yo estoy de forma independiente eh, y me gustaría continuar con, con los siguientes módulos, o, o no, no sé cómo le llaman. Ahora, ¿cuál es el proceso a seguir? Porque estaba pronto a terminar, entonces no sé, ahí que, que prosigue. Es probable que el lunes se comuniquen con ustedes porque lo que por lo general pasa es que el mismo proceso que hicieron para inscribirse se sigue otra vez. O sea, ustedes mandan, no sé a ustedes qué documentos les pidan, pero los mismos documentos que ustedes envían los tienen que volver a enviar. Mi consejo sería, de hecho, perdón que no se los había dicho, ya que ustedes son eh, de principiante, que traten de generar una carpeta, o sea, en su, en su computadora, ¿verdad? O en su teléfono, donde ustedes guarden sus archivos, tengan una carpeta con las cosas que les pide el corporativo, o sea, a menos que sean eh, documentos que tengan que actualizar cada cierto tiempo, pero si son documentos fijos, ya tengan los listos y así de una vez pueden estar mandando eso um, todas las veces. Es algo en lo que también se está trabajando. No es algo, o sea, no estoy 100% seguro si ya lo van a empezar a implementar, porque eh, ha sido un problema repetitivo el hecho de que se quejan de que cada mes se tengan que estar mandando otra vez los mismos documentos, ¿verdad? Pero es por lo mismo de que se tienen que estar revalidando las, las becas, en el caso de los que están con beca, eh, con las empresas, con Insaforp, Entonces, es, o sea, una situación de papeleo. Simplemente para poder estar seguros, ¿verdad? De que eh, se mantiene como el mismo, la misma información. Yo sé que muchos a veces dicen, y pues si mi nombre no va a cambiar, mi partida de nacimiento va a ser la misma. Pero es porque, o sea, es en sí, según lo que yo he entendido, porque no tengo nada que ver con lo administrativo. Es INSAFOR mismo el que pone eso, esos peros. O sea, es como que ellos mismos son los que quieren, ¿verdad? Eh, tener los documentos almacenados en orden, dependiendo de los módulos. Y por lo general se les llama módulos a los, a los diferentes grupos que vamos a ir trabajando. Con eso, más que todo, solo hay un comentario. Uh -huh. Sí, este, recibí el, el correo también. Y más que todo, con apoyo de INSAFOR, siempre, cada mes, eh, se trata de estar de estar solicitando la información para mantener el conocimiento que de lo que tenemos, la relación con la empresa. Uh -huh. Sí, más que todo, a, usted, a ustedes que están en la, eh, así como con beca, ¿verdad? Que tienen directamente eh, estilo, digamos, por su trabajo, es por eso, algunas personas... A veces hacen transición porque dicen que no les gusta eso, o sea, de, de, de tener que estar enviando los documentos cada vez. Entonces, los que son independientes eh, es probable que la, la forma en la cual ustedes sean inscritos en el siguiente módulo sea más sencilla, o sea, porque no tienen que estar enviando ese comprobante constante, ¿verdad? De que siguen en relaciones con el trabajo o con la empresa que les ha facilitado a ustedes la oportunidad. Entonces, para algunos pueda que sea más sencillo. Pero por lo general se van a comunicar con ustedes, Isaac. o sea, les van a enviar un correo en el cual les informan, ¿verdad?, qué es lo necesario um, para enviar. Ahorita va a ser un poco más calmado, o sea, no, no, crean, no se preocupen porque va a ser un poquito más calmado en estos días, porque como después de la próxima semana, viene la semana previa a las vacaciones, entonces quizá durante esa semana van a terminar de organizar todo, ¿verdad? No es que ustedes van a iniciar, perdón, no es que van a iniciar... Eh, curso de inmediato. Omar, esa duda muy buena, de hecho, o oh, depende, eso depende de su suerte, porque a veces hay algunos cursos que inician casi, casi de inmediato. Después de cada curso, eso sí ustedes se lo tienen que grabar, hay una semana libre. Esa es más que todo para nosotros, para los facilitadores, ¿verdad? Entonces, después de cada curso casi siempre hay una semana libre, pero eh, hay ocasiones cuando el papeleo tal vez no sale a tiempo en los cuales se retrasa puede que se retrase dos semanas puede que se retrase incluso todo el mes por lo general el proceso completo de, de las clases eh, es como se cuenta como un mes y una semana sí o sea alrededor de un periodo como de um, diríamos 35 días más o menos o sea eso es como lo que se va tratando de dar para cada uno de los módulos. Entonces, eh, digamos, si nosotros terminamos esta semana, si no hubiese vacación, ¿verdad? En agosto, pero el detalle es que está la vacación ahí en medio, es probable que el siguiente módulo iniciara de inmediato, el primero del mes. Entonces, eh, solo tendrían ustedes la próxima semana y al primero del mes, o tal vez, dependiendo de cuál sea el día lunes, ahorita voy a revisar, porque no me acuerdo ahorita. A ver, el próximo. Y de hecho, sí, sería el lunes 1 de agosto. Entonces, es muy probable que se iniciara. Oh, no, 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 no. Ah, pues no, olvídenlo. Olvídenlo, esta vez, de hecho, va a ser perfecto. Sí, de hecho, de hecho la, la vacación cae para ustedes, va a ser perfecto. Entonces, no, es muy probable que el 8 de agosto estén iniciando uh, el siguiente módulo. Muy probable. No estoy diciendo que así va a ser, pero es muy probable que el 8 de agosto inicien el siguiente módulo. No sé de dónde yo estaba sacando una semana más. Uh, ¿Cuántos módulos son? Teresa, si le soy sincero, yo no estoy seguro. Yo creo que son alrededor de 24. Sí, creo que son dos años lo, lo, el, el tiempo regular. Pero no estoy 100% seguro. Al otro día eh, nos, más o menos nos comunicaron de eso, pero no tuve certeza, porque vaya, por ejemplo el de Excel, yo sí estoy seguro que el de Excel dura seis módulos, ese, pero los módulos son un poquito más largos pero el de Excel dura eso, pero el de inglés es el más grande de todos y me parece que por ahí anda la cantidad, alrededor de 24 módulos, porque ahorita ustedes están en, en principiante 1 después viene el principiante 2 y 3 después tienen el preintermedio, el preintermedio parece que hay hasta preintermedio 4 Después están los intermedios, después están los preavanzados y después los avanzados. Entonces son varios módulos en realidad. Ok, un año y seis meses. No, sí, bueno, podría ser. De hecho, si son cuatro por cada uno, creo que por ahí más o menos andaría entonces. Um, como les digo, yo honestamente no sé, hay cosas de lo administrativo que no las conozco. Um, en mi, o sea, por mi persona, yo solamente una vez he ido a las oficinas de corporativo y fue a dejar tamales, así que uh, estaba con una amiga, no es que, que yo estaba haciendo el mandado, ¿verdad? sino que eh, la amiga, como, como con quien yo tuve ¿verdad?, la conexión con, con corporativo, ella empezó a trabajar con ellos desde hace mucho tiempo, casi que desde que se graduó de la U ella empezó a trabajar para ellos. Ella en ese entonces pues viajaba, o antes cuando las clases eran solo presenciales, ella viajaba siempre allá y todo. Entonces, y pues esa vez mi mejor amiga, quien también trabajaba acá antes, y yo tuvimos la oportunidad de conocer a la que antes era la jefa, que es la señora Elena. Entonces, eh, esa es la única vez que yo fui. Pero ni siquiera entré a las oficinas. Así que hay muchas cosas de lo administrativo, como les digo, que yo no las conozco. O sea, mi, mi función principal ha sido de facilitador y no es como que se. Um, o sea, que se, que se me facilite toda esa información, ¿verdad? Ok. Uh, la, 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 la. Vamos aplazando. No, no crean, no van a aplazar tampoco. Eh, 15 módulos equivalentes a 600 horas clase. No sé si ya hubo modificación. Pues es probable, Isaac. Como le digo, en mi caso, o sea, a esas reuniones, nosotros solo tuvimos una. En aquel entonces es que, es que nos dijeron más o menos eso, pero nunca nos aclararon así de forma directa a nosotros cuántos módulos son, porque ese tipo de preguntas casi nunca surgen en las clases, ¿verdad? Pero igual, o sea. Si les comentaron eso de que es un año y medio, o sea, un año y seis meses, es muy probable que sean solamente 15 módulos. Y pues eso diría, de hecho, siguiendo la línea de lo, de lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que son cinco diferentes niveles, entonces, y esos niveles, cada uno tiene entonces tres módulos específicos, ¿verdad? Tres para el principiante, tres para preintermedio, tres para intermedio, tres para pre avanzado y tres también para avanzado. Así que, si es así, o sea... Van bien. Muy bien, ¿alguna otra duda que tengan? Aprovechemos hoy, de todos modos. Este es mi cumpleaños, así que aprovechemos de platicar. ¿Alguna otra duda que tengan con estas situaciones de, de las clases? No, vaya. Entonces, vamos con los adjetivos, ¿sí? Adjectives, ya les mencionaba ayer, ¿verdad? Esa es una de las, de las grandes secciones de palabras que hay en inglés, ¿sí? Um, thank you, Isaac. Entonces, es una de las grandes secciones de las grandes eh, clasificaciones, más bien, que existen, ¿verdad? So, adjectives, aquí lo mismo lo menciona, are one of the four major word classes, along with nouns, verbs, and adverbs. Examples of adjectives are big, Small, blue, old, rich, and nice. Ok, los adjetivos. No sé si ustedes en español tengan la idea ya clara, ¿verdad? De cómo se usan los adjetivos, pero estos tienen una función muy importante en los idiomas y es para poder describir las situaciones o las personas. Eh, en el caso de los adjetivos en inglés, los números y los colores también son contados, thank you, son contados como um, adjetivos, ¿sí? O sea, y deberían ser de hecho, en todo sentido. Thank you, thank you guys, thank you very much. Ok, um, cuando hablamos acerca de los colores, es bastante obvio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo digo, I have a car. Sí, o sea, yo estoy hablando de forma genérica, ¿verdad? Tengo un carro. Pero si yo hablo con el color del carro, si yo digo I have a green car, entonces de esa forma estoy describiendo de, de manera más eh, aislada el carro que me pertenece a mí. Si alguien en un parqueo se encuentra rodeado por 500 carros, puede delimitar de una manera más sencilla cuál carro es el mío, ¿verdad? Si yo digo I have a green car, ¿sí? Entonces va a buscar solamente los carros verdes. Así que para eso es que utilizamos adjetivos. Los adjetivos, el uso que tienen es para poder eh, describir a las personas o las cosas y de esa forma acercarnos a poder más o menos observar o conocer, sin necesariamente haber visto antes, cómo alguien o algo luce, ¿verdad? Y por eso les digo que también se pueden usar para describir situaciones, o sea, para poder contar una historia. Los adjetivos son muy útiles. Existe una clasificación, un orden en el cual se van a presentar los adjetivos. Generalmente van a venir eh, primero los adjetivos como los de cantidad, que sería el caso de los números. ¿sí? Um, después vienen los adjetivos de um, descripción apegada a los colores. En ese caso sería, ¿verdad?, directamente los colores. Y después vienen aquellos que son ya adjetivos más dedicados al modo, así como a la, a la forma, digamos, de las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo tengo tres carros verdes, en español, ¿verdad? Tengo tres carros verdes, ¿sí? Primero en español uso los números, después uso el noun, que sería en ese caso carros, y después uso el color, ¿verdad? Um, y si voy a decir que los tres carros son bonitos, entonces digo tres carros verdes bonitos o tres bonitos carros verdes depending on how you feel more comfortable. En inglés sería, I have three green, uh, cute or great cars. Sí, dependiendo de cute, es una palabra rara. Um, digamos, cool. Sí. I have three green, cool cars. Sí, entonces, ese es el orden en el cual vamos a colocar los adjetivos a la hora de poder estar describiendo las cosas. No es que tengo esos carros, ok. No necesariamente. Alright, so uh, aquí los adjetivos que se presentan bastante sencillos. Big para referirnos a grandes, small para hablar acerca de pequeño, blue es el color azul, old para hablar acerca de alguien mayor o algo, verdad, que ya sea viejo, rich para hablar de cosas y de personas ricas, porque rich de hecho se puede utilizar también para describir comida. Um, por si ustedes se lo preguntaban, yes, you can say when something is está rico You can say, that, pero a ver, no necesariamente siempre, ¿ok? Rich se usa cuando hablamos de, por ejemplo, hay un un sabor que sobresale en la comida, digamos que hay un sabor dulce, sí. So it has a rich sweet. Taste, entonces sería, o sea, para describir específicamente el dulce, que vamos a utilizar el adjetivo rich, pero no vamos a decir, o sea, si alguien me pregunta How's the food? ¿Cómo está la comida? No solo vamos a decir rich, ¿ok? No como en en español, ¿verdad? Que decimos Ah, está rica, pero en inglés no. Eso sería tasty, good, um, awesome, o podríamos decir delicious, sí. Entonces dependiendo, ¿verdad? Cuál sea el adjetivo más apropiado. Pero rich va a ser para algo específico en la comida que se siente de forma distinta o más fuerte y pues que por eso lo vamos a declarar como rico. O sea, que está rico en dulzura, rico en, 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 en qué sé yo, en, en sal, en crema, dependiendo de las cosas, ¿verdad? Que, que sientan ustedes buenas de la comida. Uh, en nice, que se refiere, pues, a algo bueno? Y estos de acá son principalmente adjetivos que vamos a usar para describir o bueno adjetivos descriptivos físicos sí so we have tall para hablar de alguien alto short when it's someone that is pequeño si ¿Sí? alguien bajito lo decimos como short heavy para alguien o algo pesado friendly este es uno de los adjetivos más eh, personales o adjetivos calificativos sería para alguien que es amigable Good looking, para alguien que es atractivo, ¿sí? Que se ve bien, por eso tenemos el good looking. Um, tell me, May Mayra. El, oh. eh, heavy eh, se refiere como algo pesado, de, de, de su forma de ser es pesada, o que alguien es como gordito. Para las dos, de hecho. Se puede usar para las dos. Voy a decirle heavy a una persona es más o menos ya llegando al insulto sí o sea más o menos como queriendo decirle a uh, o sea voz gordo sí o sea así verdad pero sí se usa para poder describir personas eh, si por ejemplo es alguien que a ustedes no les cae bien un hombre que las piropea ahí por la calle verdad o sea ustedes pueden decir ya yeah, da heavy dude sí o sea así verdad ese hombre uh, pasado de peso entonces, en ese caso sí. Y sí, también se puede utilizar para describir como el ambiente o la actitud que alguien puede demostrar. Like, yeah, that guy is pretty heavy. Um, también se utiliza para poder describir, ¿verdad? Cuando alguien es intenso. O sea, alguien que, que, que es como. Eh, demasiado emocionado con algo en específico, entonces ustedes podrían decir, like, he's heavy on y mencionar qué es eso en lo que esa persona es como muy intensa, ¿verdad? Por ejemplo, si es como demasiado intenso en, en la cercanía que puede tener, en estar ahí pegado todo el tiempo con ustedes, you can say that, like, he's really heavy on, like being close to me. Entonces es como muy pesado en estar ahí, o sea, como muy cerca de mí todo el tiempo. Entonces también se puede usar para eso. Así que tiene diferentes como formas, verdad, en las cuales heavy se puede utilizar. Uh, ah, casi tóxico, más bien um, pesado, sí. Alguien que es pesado, alguien que es como muy um, like, no tan agradable, verdad, de estar cerca de esta persona. Entonces sí. Y pues para cosas que son pesadas también. Para algo, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de que uh, ustedes van al gimnasio y hay algo que está muy pesado, yo can say it's too heavy, o sea, está muy pesado, verdad. Okay, then we have thin. Thin es delgado. Se puede utilizar para cosas y para personas. Uh, handsome. Este de hecho es el único calificativo que existe para los hombres de forma directa y, o sea, para mujeres hay un montón, no, no, no. Pero para hombres este es el único. Sí. Así que ustedes chicos, si alguien les dice esto, pues ahí están. Con eso están servidos. Eh, que esto se refiere a guapo, ¿verdad? Then we have Pretty, es raro que un nombre le digan pretty, ¿ok? Uh, pretty, que sería lindo. Serious, que es otro de los calificativos, ese sería serio. Talkative, para alguien que es uh, un parlanchín, sí. Talkative, alguien que habla mucho. Talkative. Funny, alguien gracioso. And shy, alguien que es um, una persona penada, una persona penosa, ¿verdad? Shy. Aquí tenemos ya la descripción específica, o sea, esta es con la imagen. Ahora lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver ustedes, o sea, cómo se van a ver representados en esta imagen los diferentes adjetivos. We have He's really tall. A ver, aquí están los adjetivos, pero no solos, sino que en muchas ocasiones los adjetivos también son acompañados de adverbios. Los adverbios son palabras que sirven para darle un significado más fuerte por lo general, ¿sí? Como para aumentar o también reducir el significado de algo. Principalmente los adjetivos y los verbos. Los adverbios se usan para eso, ¿verdad? Para poder darle una fuerza o reducirle fuerza a adjetivos o verbos. Entonces, si decimos really tall, estamos dándole fuerza. Estamos diciendo que él es muy alto. Si sí, he's really tall. Si decimos he's short, estamos diciendo que esta persona es pequeña. Ahora. Cuando hablamos acerca de altura en personas, utilizamos tall y short, ¿ok? No vamos a utilizar small, porque small se usa para describir cosas pequeñas, pero específicamente eso, para cosas, ¿sí? Um, la otra palabra que podemos utilizar es little, little. Es así. Uh, Yes, adjetivos descriptivos son aquellos que se refieren principalmente, ¿verdad? Como a la apariencia o, o a al, um, como alguien se ve, o sea, principalmente. Entonces, little podría ser la otra palabra que usemos para describir a alguien que es eh, pequeño, ¿verdad? Alguien que no, no, no fue tan agraciado en cuanto a la altura, you can call him that, Say he's short or he's little. Um, pero el problema con Little es que por lo general hoy en día se usa más con niños, o sea, se usa más para describir, ¿verdad?, a, a que está pequeño en el sentido de la edad, no necesariamente de la estatura. Entonces, quizá Short sea la mejor forma, ¿verdad?, de, de poder decirlo. Okay, then, she is a little heavy. She is a little heavy. Ella está un poquito pesada, un poquito gordita. Sí, she's a little heavy. Um, heavy, como les digo, es un poco ofensivo. Entonces, no les recomendaría que lo usen todo el tiempo. Es mejor utilizar palabras alternativas, como, por ejemplo, eh, si ustedes le dicen a alguien que está a little shabby. Sí, uh, a ver. How did we do that? Se me fue la cosa, ¿cómo era? Chavi. Chavi, Chavi, Chavi. Sí, Daniel? en ese caso se puede dar a doble interpretación, a que puede ser un poco pesada o que tal vez sea un poco cae mal. No sé si se puede hacer. Uh, darse... Aquí, cuando decimos a little heavy y vemos la imagen de la persona, estamos hablando de que sí es un poquito un poquito gordita, ¿verdad? Entonces, en este caso específico, es para referirse a, a la apariencia física, no necesariamente a la forma de ser. Pero si fuera la forma de ser, ¿cómo se tendría que decir? Sí, también así. She's también a heavy. Sí, también lo podemos decir así. O sea, pero eso como, eso va a ser acompañado quizás de... Su, El contexto. De su, ajá, y de su, como la, la expresión que ustedes mismos hagan, ¿verdad? O sea, no van a yeah. decir, ah, oh, yeah, she's a little heavy. O sea, van a decir, no, yeah, she's a little heavy. O sea, es un poquito pesada la, la, la muchacha. Entonces, eh, dependerá del contexto y dependerá como también de la forma, ¿verdad?, en la cual ustedes eh, expresen ese sentimiento. Siguiente sería, por ejemplo, she's really friendly. Sí, ella es muy amigable, she's really friendly. En el caso de esta mujer, she's thin. Sí, ella es delgada, she's thin. Si estuviese, o sea, como más, más delgada, sería she's really thin. Pero si solamente es delgada, we can only say she's thin. Um he's handsome, see, sí, el es guapo, and she's pretty, ella es linda. Esas serían las descripciones para ellos. And together they are good looking. Ellos son atractivos, los dos. Good looking. So they are good looking. Okay, then we have in here he's quiet. See. Sí. He's quiet. El es callado. Um and she's talkative. Ella es hablantina. She's, she's talkative, he's quiet. Then she's serious. Sí, ella es seria. Um, para hablar acerca de, por ejemplo, um, las personas, esa sería como la, la forma más común, ¿verdad? Para poder describir a las personas, pero también podemos describir situaciones con serious. como, o sea, si ustedes dicen que algo eh, serio que sucedió, también pueden utilizarlo, ¿verdad? We have a serious situation here, como tenemos una situación seria. Aquí, entonces ya yeah, serious también puede ser utilizado para describir situaciones, verdad. Um, he's funny, sí, él es divertido. He's funny, and then she's shy. Muy bien, aquí los adjetivos principales que, perdón, los los eh, proverbios que más se están utilizando serían el really, sí, really, que es casi casi lo mismo, verdad, a decir very, y a little que este es como para poder bajarle un poco la intensidad, les decía, los adverbios es lo que hacen, o ¿no? le proveen intensidad o le bajan intensidad al significado de los adjetivos. Entonces, si yo digo, he's really tall, me refiero a que él es muy alto, ¿verdad? Entonces estoy subiéndole la intensidad a ese adjetivo de descripción, que es el hecho de que él es alto. Pero si yo digo, he's a little tall, estoy diciendo que es un poco alto, no es así como que, uy, qué alto, sino que... Eh. Ahí anda, es un poco alto, sí. Lo mismo que si digo um, she's a little heavy, verdad, es un poco, está un poquito gordita, es un poquito, está un poquito pesada. Um, si yo dijera por ejemplo she's a little friendly, es un poco amigable, pero si digo she's really friendly, estoy diciendo que ella es eh, muy amigable, verdad, subiéndole el sentido a decir um, o a referirme, verdad, al hecho de que ella es amigable. Entonces eso va a depender siempre de el contexto o qué tan apropiado sea utilizar ese adverbio para poder o subir o bajar eh, como la intención, ¿verdad? Del adjetivo específico. Pero bueno, hablando de adjetivos, vamos a utilizar más o aprender más acerca de eso la próxima semana. Mañana, recuerden, tienen chance de descansar. Eh, en el caso de Tatiana, si necesita ayuda con alguna de las secciones, pues ahí me... Me, me deja saber para poder ver en qué forma verdad se le puede colaborar gracias ok entonces eso sería todo para esta noche chicos se fue bastante rápido el rato um, vamos a estar hablando acerca de la ropa la próxima semana y trata, ya cerrando verdad también el primer módulo so for now all i have to do is thank you guys very much for your time attention and participation in today's lesson i will be seeing you on monday so have a really good night and see you later Happy birthday! Thank you. Thank you. Bye. bye. Happy, Happy birthday. birthday! Thank you, guys. Good okay. night. Bye, bye. Good night.